esta es la cuarta exportación que hacemos a Suiza. Nos han pedido de Francia y Alemania, pero nos piden mucha cantidad que por el momento no estamos en condiciones de abastecer. Pero porque ellos piden de 10.000 a 5.000 kilos de hongos y a nosotros se nos complica un poco. Pero estos son productos de alta gama que van a Suiza y que, bueno, los clientes nuestros nos piden una cantidad razonable que nosotros podemos abastecer. Porque lo que tenés que tener en cuenta es que nosotros, de la cantidad que podamos conseguir, el 50% queda en el mercado interno y el 50% va a exportación. ¿Qué tipo de hongo es? Se llama morilla, nombre científico es morilla, gente que lo conoce como el hongo de ciprés, se da en la Patagonia únicamente. Es un hongo de alto valor culinario. Básicamente se usa mucho en España, en Francia. En Francia es uno de los países que más se usa. Alemania, Suiza, Austria y España. En España un poco menos, pero esos países son los que más consumen. Y obviamente es un hongo de mucho valor, así que para ellos también es relativamente caro. Después de las trufas es el hongo más caro que hay en el mundo. ¿Argentina no se consume? Se consume poco porque no se lo conoce. La realidad es que la gente no lo conoce. A nosotros en los años que llevamos acá atendiendo al público, lo hemos ofrecido, le explicamos cómo usarlos. Y la verdad que tenemos muy buena aceptación. Hay muchísima gente que viene exclusivamente a decir, ah, morillas, vengo a buscar morillas. Es cierto que nosotros tenemos clientes que saben lo que es la morilla porque lo han probado en otras partes del mundo y cuando ven que nosotros tenemos morilla, digamos, como que se enloquecen porque el otro día vino un chico que me dice, vengo recorriendo toda la Argentina y me encuentro en este lugar a encontrar morilla. Como el 99% de este producto se exporta, lo que sucede es que el argentino nunca lo probó. O sea, el argentino está muy acostumbrado al pino, al hongo de pino. Y nosotros acá tenemos un producto que es el hongo de coco, que es superior al de pino. Es superior en textura, es superior en sabor. Y también hay que hacer docencia para que la gente lo consuma, porque salís de Córdoba y nadie lo conoce. Ese es el. Y después trabajamos productos a nivel local, hemos desarrollado productos como un mix, como el polvo de hongos, aceites saborizados con trufa, y en ese caso nosotros traemos de Europa los extractos y desarrollamos los aceites saborizados, que en Argentina somos dos los que hacemos. Una empresa muy grande de Buenos Aires que antes importaba y cuando no se pudo importar los empezó a producir ellos y nosotros. De todas maneras son diferentes. Ellos usan aceite común, nosotros usamos aceite de oliva. Esa, digamos, básicamente la gran diferencia. ¿Cómo se realiza todo el trabajo para tener este hongo acá ya secado, ya listo, porque crece en la Patagonia? Claro, nosotros nos instalamos 2 meses en lo que es la Patagonia, más o menos en la zona del Bolsón, Esquel. Y ahí tenemos nuestros recolectores, ellos juntan el hongo fresco, nos venden el hongo fresco a nosotros. Nosotros hacemos el proceso de control de calidad del hongo fresco y después secado. Una vez seco, nosotros los envasamos en bolsas cerradas herméticas, se traen acá a Villa General Belgrano, acá se hace una selección minuciosa donde también se los descaba, se les saca el cabo y bueno, se selecciona también tamaños. Y después, bueno, ya se embolsa para su despacho, ¿no? Por ejemplo, no mandamos grandes ni chiquitos chiquitos. Los chiquitos, que son de un tamaño de más o menos hasta 1 centímetro,
un poco menos, esos los usamos nosotros para otros productos y los grandes, grandes para clientes especiales que nos lo piden, caso el Hotel Sofitel de Buenos Aires, el Conrad de Uruguay, esos nos piden los grandes para comidas especiales. ¿Cuántos kilos exportan? Acá hay una parte, acá hay más o menos 50 kilos. Lo que sale este año son aproximadamente 130 kilos. O sea, no son volúmenes muy, muy grandes, pero para nosotros, digamos, como comienzo es bueno. Es totalmente natural todo el proceso. Todo lo que nosotros trabajamos son hongos naturales, que salen naturalmente. Así que, y el proceso sigue siendo natural. Porque eso es lo que nos destaca de los hongos de cultivo. O sea, nosotros no trabajamos ningún tipo de hongo de cultivo. Nosotros trabajamos hongos naturales que a su vez tienen una, digamos, son no solo por el sabor, sino por los componentes que tienen los hongos beneficiosos para la salud. Que ahí, bueno, ahí es bastante importante la gama de los elementos, porque aparte cada hongo tiene su característica y su, por ejemplo, el que más tiene, que nosotros trabajamos, más beneficio para la salud, es el níscalo, que tiene una vitamina B5 que es un antioxidante madre que es muy bueno para la salud. Tiene una característica que es un poco más duro, se necesita más hidratación, pero bueno, estas son las cosas que uno le va explicando a la gente y, bueno, así van conociendo un poco los productos que tenemos acá en Argentina. ¿Qué valor comercial puede tener un plato con este tipo de hongos? Un plato con hongos, estos se consiguen cuando se consiguen en hoteles como el Hyatt, el Sofitel, el, digamos, hoteles 5 estrellas de Buenos Aires, y se lo venden básicamente a extranjeros. Un plato de esto no baja de los 400 a 500 pesos el plato, que tenga solo que tenga morillas.